I'm gonna love you. ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Estamos aquí con un video que la verdad ya necesitaba hacer. Que pues la verdad este video debe de saberlo todo a la gente que digamos que me pide intros. Digamos no a diario, pero que por ejemplo a veces que te piden intros, o sea, es como muy complicado la verdad de decirles. Porque bueno, a veces cuando yo subo intros solamente lo hago para ayudar a la gente que digamos o que me cae bien o que se activa en el canal. Digamos, por ejemplo, Santos 99 probablemente en unos días va a tener una intro hecha por mí, bueno, por mí. Y pues bueno, eso es lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque a Santos 99 pues no es de que me, bueno, de hecho sí me cae muy bien. Pero aparte de eso es porque él es muy activo en el canal y por ejemplo él se merece como un regalo por estar activo en el canal, yo digo. Y digamos que por ejemplo hay gente que yo hago un video de una intro y como que nada más dice, oh, yo quiero una intro también, y no es activo. Por ejemplo, o sea, viene y te pide una intro, dices, me haces una intro 3D, y a veces no respondo, solamente doy corazón. Pero hasta el último no hago nada, porque yo sé que hay unas personas que nada más vienen a pedir las intros, pero por ejemplo, o sea, ni siquiera se checan por el canal ni nada, o sea, solamente dicen, oh, voy a pedir una intro y después me voy del canal, y como que me quedo con cara de que, o sea, soy, si no, pues lo puedes hacer tú solo, digamos así. O hay veces que, no sé, o sea, pasan varias cosas que la verdad no sé, la verdad, que podría llegar a pasar. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero llegar en este video? Pues bueno, en este video quiero aclarar que, pues la verdad, sí voy a seguir haciendo intros, pero no como siempre. Digamos que no a diario, sino que, digamos que, por ejemplo, una al mes o una a la semana. Al sub que vea más activo se lo voy a hacer. Y ya sea, si es el mismo suscriptor, esa misma semana sería una outro o un diseño o una banner, lo que sea que se me ocurra, o hasta lo que él le guste más que él quiera de regalo, digamos así. Así que pues bueno, sí voy a seguir haciendo intros, solamente en los especiales tal vez. En los especiales sí voy a hacer sortear, digamos, intros, una más o menos o dos, y si es muy apoyado pues tres más que nada, porque pues la verdad yo sé que pues varias de las personas quieren intros, aunque sí, digamos, Deadpool XD, aunque sí sé que está suscrito, bueno, la verdad no sé, pero aunque no sea tan activo, al menos está suscrito y no se va del canal, digamos así, porque pues, si se va del canal y nada más piden las intros, como que, o sea, de qué tiene, no tiene caso, digamos así. Así que pues bueno, sí, yo solamente voy a hacer las intros en sorteo, o como les dije, pues sí, las voy a ver, yo voy a ver quién es el sub más activo y pues voy a hacer la intro, obviamente, y lo demás pues va a ser o directos, casi el mismo contenido, pero las intros tal vez no, ok. Y pues solamente es de aclarar eso, porque la verdad, como que sí, o sea, casi a cada rato me dicen, ¿me haces una intro? O nada más te dicen unas palabras así como que, oye, va muy bien, me suscribo a tu canal, ¿me puedes hacer una intro? O sea, como que al principio sí te la crees, pero ya cuando le vas a hacer la intro, ves que se desuscribe y así, y como que dices, pues bueno, o sea, solamente te dice eso, se suscribe por unos días o hasta unas horas o minutos para que te des cuenta que él está suscrito al canal. Y así, o sea, por ejemplo, hasta te pueden engañar, te pueden decir, oye, me haces una intro, estoy suscrito al canal. Por ejemplo, yo tenía 107, o si le suscribieron 2, entonces somos 105. Y entonces un mes me dijo que si le hicieron una intro, que estaba suscrito al canal. Pero la verdad, o sea, no estaba suscrito, porque obviamente yo tengo un,
pues, ¿cómo se dice eso? Uno de esos de YouTube Real Time, o esa cosa es ahora, pero lo tengo en la pantalla de inicio del celular y no sale 106 suscriptores, así que, pues, bueno, como que eso es lo que pasa, ¿no? Más que nada, y pues, sí, tengo que decir esto más que nada para que ustedes sepan que sí voy a seguir haciendo intros, pero a los más activos o cuando haga un digamos, pues sí, uno que otro especial. Así que pues bueno, espero que les haya gustado, no olviden compartir, suscribirse y nos vemos en otros videos. Adiós.